Hola a todos, yo soy Vanessa, creadora de Dulce Ratos Libres. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a suscribirte a mi canal pinchando en el botón rojo que aparece justo debajo de este vídeo. Hoy vengo con un nuevo unboxing de materiales de la tienda BBCraft. Os voy a enseñar un montón de cosas interesantes, pero más interesantes, si caben, van a ser los tutoriales que voy a hacer con ellas. Ya sabéis que tengo una lista de reproducción con todos los unboxing y todos los tutoriales que he hecho con los materiales que me ha mandado BBCraft. Te la voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo y vas a ver que vas a encontrar tutoriales muy interesantes y que seguro que te van a gustar. Como veis, ya tengo todos los materiales aquí sobre la mesa, los he sacado de su paquete. Ahora vamos a ir viendo uno a uno, pero antes quiero recordarte que tienes un descuento con mi código, es dulce5, que deberás aplicar una vez tengas en la cesta un total de $50 en productos. Así que aprovecha este descuento porque en la tienda BBCraft no solo vas a encontrar materiales relacionados con el crochet, sino también cosas de scrap, bisutería, un montón de abalorios, charms. Vas a encontrar infinidad de materiales para diferentes manualidades y seguro que hay alguna que encaja con lo que a ti te gusta hacer o necesitas y no encontrabas. Así que vais a tener en la caja de información el enlace a la tienda BBCraft, también un enlace directo a cada uno de los productos que os voy a enseñar y también el código descuento que, como os digo, vais a poder aplicar si en tu bolsa metes más de $50 en artículos. Comenzamos con el unboxing y lo primero que os voy a enseñar va a ser estas cuentas que son planas. Voy a sacarlas de su bolsita. Ya sabéis, como siempre, que lo digo en cada uno de los unboxings de BBCraft, que todo el material viene muy bien embalado y no vais a tener ningún tipo de problema en cuanto al packaging. Así que, como veis, estas cuentas venían dentro de su propia bolsa, o sea que no se van a perder, no vais a tener ningún tipo de problema en ese aspecto. Como veis, son cuentas de muchos colores. Las voy a poner aquí en mi mano a ver si así las podéis ver mejor. Son cuentas planas. Y miden 3 milímetros de diámetro, son bastante chiquitinas, pero como veis llevan una tira de un montón de colores para hacer pulseras, cuelga mascarillas, cuelga móviles, un montón de cositas que podemos hacer con este tipo de cuentas y como la verdad es que no tenía de este tipo, pues por eso las he pedido en esta ocasión. Y así también las podéis ver y sabéis que existen y que las podéis encontrar en la tienda BBCraft. Así que súper bonitas, muy alegres para este verano. Lo siguiente que os voy a enseñar van a ser estas boquillas. Vamos a sacarlas. Estas las tenéis que comprar en lote, como las veis aquí, tal cual, ¿vale? Así que como veis, mirad. Van dentro de una bolsa todas juntas y luego aparte van cada una individualizadas en su propio paquetito. Os he sacado las boquillas del plástico para que podáis verlas mucho mejor. Como veis, son de plástico, por eso son de colores, pero abren perfectamente. Ahí lo tenéis. Y la verdad es que me encantaron cuando las vi. El tamaño que os quiero comentar que es importante es de aquí a aquí 8,5 centímetros y como os comentaba, la verdad es que me gustaron muchísimo, las veo súper originales y con una de ellas haremos uno de los tutoriales que voy a hacer en esta colaboración con BBCraft en esta ocasión. Así que ya sabéis, no dejar de suscribiros para no perderos porque va a ser un tutorial muy bonito que me va a hacer mucha ilusión que veáis, así que ya os digo, suscribiros para no perderos esos tutoriales que vendrán a continuación. Y como veis, aquí van un montón de colores, se compran en un lote las 9 unidades y como veis tenemos en color rosa, naranja, marrón, amarillo, azul oscuro, color entre
diríamos mint, ¿vale? Es un azul así turquesa mint, verde oscuro, rojo y negro. Y la verdad es que me parecen una pasada, son súper bonitas. Ahí las veis, me encanta. Y como veis, todas funcionan perfectamente. Ya sabéis que con esto se pueden hacer monederos de crochet y también otras cosas, como por ejemplo fundas para gafas, así que tiene varias utilidades. Lo siguiente que os traigo son estas bases redondas de plástico. Ahí las veis que son en color como blanco, translúcido, pero realmente son totalmente transparentes. Simplemente tenéis que quitarle una capa protectora que lleva para no rayar lo que sería el plástico transparente. Así que mirad qué chulas. Y con esto podríamos hacer bolsos, cestas, ¿vale? Ya sabéis que uno de los tutoriales que hice en otra ocasión con BBCraft fue una cesta con base de madera redonda. Os voy a dejar por aquí el tutorial porque es súper bonita, la verdad, os va a encantar si le echáis un vistazo y además se hace en un rato y queda súper, súper elegante. Así que he cogido esta vez estas bases de plástico porque también podemos hacer algún tutorial con ellas para que lo veáis. Son 6 unidades y la verdad es que están muy bien de precio. Echarle un vistazo al enlace que os dejo en la caja de información porque vais a ver que está súper bien de precio para ser un lote de 6 unidades. El tamaño es de unos 18 centímetros de diámetro, o sea que está súper bien, ni muy grande ni muy pequeña. Y como os comento, esto se puede hacer, por ejemplo, tapas de cestas de trapillo, por ejemplo, y así queda transparente y queda súper bonito porque puedes ver lo que lleva en el interior, pero sabes que no se te va a llenar de polvo, ni ensuciar, ni estropear, porque va a estar protegida por la tapa transparente. También se puede hacer, que he visto algunas veces, bolsos, que son las dos con dos partes, ¿vale? Con dos se puede hacer un borde totalmente de trapillo con ganchillo. Y también se puede hacer y se vería lo que lleva el interior del bolso. Eso se me ocurre a mí, pero seguro que a vosotros se os ocurren un montón de ideas más que hacer con estas bases. Así que podéis dejarme en comentarios qué harías tú con esto o si te gustaría en concreto alguno de los tutoriales que te estoy comentando. Porque me gustaría mucho, últimamente estoy trabajando con este material y la verdad es que me está gustando muchísimo. Como veis, para los que no hagáis ganchillo, pues aquí lleva los círculos, estos circulitos nos sirven para introducir la aguja y tejer alrededor de esta base. Así que ya sabéis, dejadme en comentario ideas o propuestas de tutoriales. No os imagináis las ganas que tenía de tener estas asas de bolso de bambú, redondas como veis. Son 4 unidades lo que viene en el lote y con esto voy a hacer otro de los tutoriales que vais a ver que es súper bonito. De verdad os recomiendo que paséis por el canal cuando realice este tutorial porque os va a encantar. Y como veis son asas para bolso, como os comentaba, de bambú y miden 17 centímetros de diámetro. Me encanta porque viene con sus... de forma natural, por decirlo de alguna manera, con su color tal cual, es súper, súper bonito. Así que nada, con este material haremos otro de los tutoriales que vais a ver dentro de muy poco en el canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho todos los materiales que os he enseñado de BBCraft. Os recomiendo que paséis por su web para que veáis muchas otras cosas que tienen, de verdad, tienen cantidad de cosas para manualidades, además van trayendo cositas nuevas casi todas las semanas, así que pasaros por allí. Y nosotros nos vamos a ver dentro de muy poco con nuevos tutoriales. Ya os digo que van a ser muy bonitos, tenía muchas ganas de recibir este material para que veáis la cantidad de cosas bonitas que se pueden hacer con ellos. Así que nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!